es tanto, señor Miguel? No sé. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Volvamos al principio. Ya lo sabes, al principio. ¿Qué es cuando Dios creó el tiempo? No había tiempo hasta que Dios lo creó. Cuando Dios creó el tiempo, comenzó. Cuando Dios creó el tiempo, que también creó los cielos. Pero no estaba lleno de estrellas como usted piensa, porque no había hecho las estrellas. Es ese algo negro que se ve en la pantalla. Y la razón de ello es que no se crea en la luz. Los cielos eran más que un espacio grande y negro. Al mismo tiempo, él creó la tierra. En el versículo 2, Dios nos dice que la tierra es vacía y sin forma, tal como está. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay algo nuevo en este versículo. El Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Parte de la ciencia que se llama física. Y Dios ya comenzó la física con el tiempo y el espacio y las cosas que llamaremos la tierra. Ahora, el Espíritu Santo va a crear dos formas más de la ciencia: energía y movimiento. Esta parte de la Biblia está escrita en hebreo. En hebreo, las palabras que se usan para se movía sobre las aguas, es como una gallina protege a sus pollitos. A veces, la gallina sacude sus alas y todos los pollitos van por debajo y la estancia cálida y protegida. Eso se llama rumiando. Todo eso, ella mueve sus alas. Esa es la energía y el movimiento. Antes de que los pollitos nacen, la gallina de los huevos se mueve bajo sus alas. Recuerdo que en el versículo 2, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, que la tierra no era una bola en ese momento. Tal vez en este momento, el Espíritu Santo se forma una bola. Una presa de agua en los Estados Unidos que se llama Grand Coulee Dam toma el agua y la convierte en electricidad. Dentro de la presa son cosas que se llaman turbinas. Giran en torno porque el agua hace girar. Cuando girar, crean electricidad, que es la energía. Este es un tren. Se mueve rápido, que es el movimiento. La energía que genera el movimiento. En los dos primeros versículos, Dios creó la ciencia. Y la ciencia es muchas cosas diferentes. Hay tiempo. ¿Sabes qué hora es? Hay espacio. Hay cosas que podemos llamar la tierra y todo en ella.
Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. La primera parte es fácil de entender. Dios vio que la luz y le gustó. La separación de la luz de la oscuridad es difícil de explicar. Ustedes han visto la luna en el cielo y todo lo que lo rodea es de color negro para que la luz se separe de la oscuridad. Pero Dios no ha hecho la luna todavía. ¡Oye! ¿Qué hiciste con la luna? Si Dios puede separar la luz de la oscuridad con la luna, lo puede hacer sin la luna. Dios puede hacer cualquier cosa. Así que lo único que hizo fue poner luz en una parte del universo y puso oscuro en la otra parte del universo. Claro. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Claro, día es la luz y la oscuridad es la noche. Mira la siguiente parte, la tarde y la mañana, el primer día. Hay mucha discusión acerca de qué, incluso entre los cristianos. ¿Recuerdas que te dije que esta parte de la Biblia fue escrito en el idioma hebreo? Esto es lo que dice en la Biblia en hebreo. Es tarde y la mañana. Un día. Hay muchas personas que te dirán, incluso gente de la iglesia, que un día es en realidad un millón de años. Entonces, ¿quién te va a creer? ¿Dios? ¿O una sola persona que no conozca el idioma hebreo? Dios le dijo un día, yo lo creo. ¿Y usted? Eso es solo lo que Dios hizo en el primer día. Este no es el fin. Hay otros 5 días más de la creación.